Den una alabanza al Señor. ¡Más fuerte! Que dice la Biblia que Él resucitó. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a orar, hermanos, presentando este servicio delante de la presencia de Dios. Amén. Todo lo que hagamos en esta noche es para su honra, para su gloria. Amén. Él es el principal aquí. Amén. Él es la causa de nuestra reunión. Amén. Nuestro propósito. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces oremos por todos aquellos hermanos que aún no llegan, por los amigos, por el servicio, por cada uno de nosotros, para que Dios continúe moldeando nuestra vida, transformando nuestro ser, cambiando, renovando. Estamos en un continuo proceso. Amén. Dios aún no termina con nosotros. Amén. Y nosotros debemos disponernos a que Dios continúe haciendo esta obra maravillosa en nosotros. Amén. Entonces oremos en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Rey Jesús. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Santo Dios de Israel, en el nombre de Cristo. Presentamos en el servicio a cada hermano, a cada amigo, Señor, este lugar, seas tú derramando bendición y vida eterna, que sobreabunde, Dios de la gloria, en cada uno, que cada corazón palpite, que cada corazón brote a tuya el poder de tu gracia, el poder de tu espíritu, y seamos transformados de gloria en gloria. Gracias, Señor Jesús, porque hemos venido. Gracias.
lleno del poder de Dios. Hay amigos que vienen tiempo de visitarnos y han sentido la presencia de Dios, pero en esta noche pueden dar ese paso de entregar su vida al Señor. Es un día especial hoy. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Hay Espíritu Santo para ese hermano que lo está anhelando, y hay presencia de Dios para ese amigo que quiere recibirle en esta noche. Vamos a orar por los que no han recibido el Espíritu Santo. Vamos a orar por los hermanos y amigos que se quieren reconciliar y entregarse al Señor. Porque es que nosotros predicamos a un Cristo vivo de poder, hermanos. Yo les dije a ustedes que a mí me vino el Señor de Jesse que le arrendara este local, donde nosotros, hermanos, honramos y glorificamos al Señor. Me dio un cero, porque ellos tienen que ver quiénes somos nosotros. No nos pueden hacer una propuesta de esa. Debe ser que no nos están mirando como lo que somos. Ellos deberían de tener miedo de decirnos eso, porque esta es la iglesia del Señor. Amén. Y la presencia del Señor está con nosotros. Ellos deben de ver esa gloria de Dios en nosotros y atreverse a decir, porque ellos saben que nosotros no compartimos este local. Dios nos los ha regalado, hermanos. No estamos en ninguna parte que nos alquilen por hora, ni compartiéndolos con trinitarios, dualistas, con nadie. Dios este lugar nos lo ha dado a nosotros para honrar y glorificar el santo nombre de Jesús. Ahora que es por su madre, a que le arrendemos. Dígale a cualquiera de ellos, yo te traigo un mensaje de vida y en el nombre del Señor. Vamos a predicarle más bien, porque allí lo que afuera, lo que hay es muerte, y aquí hay vida. Amén. Entonces vamos a orar por todos aquellos hermanos. Y póngase, hermano, porque esto no es mágico. Esto es humillación. Amén. Dispóngase a recibir al Espíritu Santo. Amén. El amigo, dispóngase a recibir a Jesucristo en su vida. Amén. Porque esto no es nada, esto es simplemente humillar el corazón y abrirlo. Jesucristo está tocando la puerta y Él quiere entrar. Él quiere derramarse en cada corazón para que haya almas vivas allí. Aleluya. Vamos a orar. Alguien que tenga fe, porque es el que tenga fe. Levanta su mano y inicia la oración. Señor Jesús, hay hermanos aquí que necesitan ser llenos de tu poder. Hay hermanos que se quieren reconciliar. Hay amigos que te quieren conocer en esta noche. Nos presentamos en tu presencia. Oh Jesús, tú eres el autor de tu salvación tan grande. Derrama tu poder, tu gloria. Manifiesta a Jesucristo en cada amigo, en cada hermano, ese que necesita ser lleno de tu poder y de tu espíritu. Hay un lugar para reconciliarse, hay un trono de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una promesa que todos los que creen en su nombre, de su interior correrán un río de agua viva. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas. Santo Dios, no oigo tu oración, hermano, no oigo, no oigas el clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Es una necesidad imperiosa ser lleno del Espíritu Santo. Es una necesidad imperiosa reconciliarse con Dios. Es una necesidad imperiosa entregar nuestras vidas a Dios. Es una necesidad imperiosa serle fiel a Dios. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Oh Jesús. Vamos a adorar al Señor, hermanos. Sigamos adorando en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Usted adore, hermano. Aleluya.
Yeah.
a reconciliar con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aquí hay un altar en esta noche para alguien que se quiera reconciliar con el Señor. Es el día de salvación, es el día aceptado. Yo creo que lo mejor que le puede ocurrir a uno es reconciliarse con aquel que vive por los cielos, con aquel que da la vida, con aquel que es bueno sobre todas las cosas. Yeah.
Esto no solamente es para los adultos, es para
tanto es necesario, escuche bien, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra se la palabra de Dios en toda la dirección y en toda la dirección de su obediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando juntamente con ellos en señales y prodigios y milagros y milagros, según su voluntad. Amén. Dale gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay suficiente silla. Pues eso, hermano. Gracias por amor aquí a los hermanos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, todos, la mayoría conocen a nuestro hermano Antonio, pastor y supervisor de esta obra. Él va a saludar y va a presentar a los hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gran gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, también no tengo que estar aquí esta tarde. Estamos el miércoles aquí compartiendo con algunos de ustedes. También muy contento de verlos aquí a todos. Amén. Y bueno, ya. ¿Cuántas veces son las que he venido ya? Todos. Hemos venido muchas veces. Hemos venido muchas veces. Y qué bonito es que la obra del Señor se mantiene. Amén. 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 No que solamente se mantiene, pero también crece y prospera. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, felicidad y salud de mi esposa y la iglesia del Señor en Inglaterra. También a las iglesias en España y en Francia. Bueno, Ramiro Rádica y el hermano Marcos Pavón, que es miembro de la Comisión Europea, con la cual estamos trabajando aquí en este continente. Y bueno, sepan que la Iglesia de Dios en Europa tiene también a la Iglesia de Israel en su corazón. Amén. Bueno, yo vine con una maleta de hermano de la iglesia, con mi hermano Nicolás, que es uno de nuestros diáconos en la iglesia, y la hermana Alejandra, que también nos colabora con la escuela dominical. Y le voy a pedir que le saquen un saludo. Amén. Amén, venga, hermano, denos un saludo a la iglesia. Dicen que el hermano Nicolás parece ruso. No lo sé. Pero ustedes conocen hermano ruso. Amén, familia, Dios bendiga. ¿Cómo están todos? Por acá mi esposo y yo muy contentos de estar en este lugar. Es un lugar espectacular. Dios nos dio la oportunidad de estar en este lugar y en esta iglesia. Principalmente, y el primer día que llegamos fue el miércoles acá a la iglesia. Y sentí la presencia del Señor en este lugar. Y qué hermoso es estar acá compartiendo con mi familia. Amén. Porque todos somos familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, en Londres también estamos trabajando fuertemente. El Señor ha hecho milagros como acá. Y yo sé que el Señor hará mucho más. Y queremos hacer muchas obras más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, muy contentos de estar acá. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Un privilegio poder también haber conocido a sus pastores. Amén. Amén. Por mucho tiempo había querido venir. Y bueno, gracias al Señor que Él me concedió ese deseo. Amén. La verdad, muy feliz de haberlos conocido a todos ustedes. Y también hemos podido disfrutar y conocer esta hermosa ciudad. Amén. Desde que comenzó el culto, me pareció muy bonito lo que dijo el pastor esta mañana, porque había sido algo que se me puso en mi corazón. Y puso en mi corazón de que el Señor quiere que tengamos ese encuentro personal nosotros con Él. Amén. Porque de ahí ya nuestra vida cambia. Amén. No es por lo que, digamos, nuestros papás dicen. No, sino que nosotros mismos podamos tener ese encuentro personal con Él y entregarle al Señor nuestra vida. Amén. Nuestra vida completa
Y a pesar de nuestros problemas, situaciones, dificultades, podemos confiar en el Señor. Amén. Amén. Que el Señor tiene todo el control. Amén. Para mí ha sido un privilegio servirle al Señor en la escuela dominical. Es una área maravillosa poder compartir la palabra del Señor con nuestros niños. Amén. Amén. Y bueno, los animo a cada uno de ustedes a continuar la obra del Señor. Amén. Amén. Porque es un privilegio muy grande. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Amén. Bueno, la verdad es que cada hermano que viene es una tremenda bendición, parte de la familia, como si uno lo hubiera conocido hace tiempo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esta noche vamos a orar por los hermanos que mañana se van a bautizar. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a orar por ellos, a nuestro hermano Manuel, a nuestra hermana Yoleni. Amén. Venga, hermano Inés. Vamos a orar, venga ustedes aquí. El pastor Juan Antonio va a orar por ustedes. Y terminado el culto, también va a tener una charla con ustedes. Gloria a Dios. Usted va a ser derrotado
sino como algo para superar. Aleluya. Y para probarnos a nosotros mismos que Dios está haciendo una obra especial en nosotros. Ahí se conocen los hijos de Dios, en las malas y en las buenas. Porque es fácil adorarle cuando está bien, pero cuando está mal, es ahí donde usted debe demostrar que es un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces yo voy a invitar a nuestro hermano Johnny. ¿Dónde está el hermano Johnny? Bueno, llame al hermano Johnny, que él va a dirigir esta oración en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé, levante su mano, hermano, si hay alguna enfermedad, si hay algún problema que si usted cree que no tiene solución, Dios en esta noche le puede responder. Amén. Hermano Johnny nos va a dirigir la oración por los necesitados. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, cuando dan alabanza al Señor. Gloria a Dios. La palabra dice que fuera de Él no somos nada. Amén. Aleluya. Y si alguien tiene sed, que venga Jesús, que Él es el que tiene esa palabra de vida. Amén. Levante su mano creyendo, hermano, que Él va a responder. Amén. Creyendo que Él va a solucionar su situación. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Estamos aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Delante de tu presencia, sabemos que tú eres, Señor, nuestra única esperanza. Oh, Padre, bendito en el nombre de Jesús. Venimos en esta noche para levantar nuestra voz, Señor, clamando a ti, que eres la puerta de salida, la puerta que soluciona, Señor. Oh, bendito Jesús de Nazaret, en esta hora, en tu nombre, Cristo amado, presentamos cada necesidad, Señor, cada hermano que está aquí frente de tu presencia, levantando su voz, Señor. Oh, bendito eres, Señor Jesús, reconocemos que tú eres, oh Dios, el que tiene el poder. Reconocemos que tú eres la única esperanza, Señor, que solo en tu nombre y perdono pecados, que solo en tu nombre y vida eterna. Por eso venimos a ti en esta noche, Señor, presentando cada una de estas necesidades de tu mano, que está aquí con su corazón contrito y humillado delante de ti, para que tu mano, Señor, para que tu poder, oh Dios, sea derramado en este lugar, y un día podamos dar testimonio, Señor, y ser partícipes de esta gloria. Aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. No puede ponerse cómodo un momento. Bueno, mañana ya saben que vamos lo que se inscribieron para el bautismo. Vamos a salir. Bueno, yo ya tengo coordinado. Amén. Entonces, a la hora que se acordó, por favor, hermanos, estén aquí. Yo creo que ya se le informó que van a estar en el bautismo y el que quiera venir a su rato también, que uno lo va a llevar hasta allá. Y los hermanos de Madera ya se coordinó con ellos para llevarlos hasta allá, porque el hermano Manuel sí sabe llegar, pero no sabe dónde es. Amén, hay que coordinar eso. Entonces, mañana también tenemos un culto especial aquí. Vamos a tener Santa Cena. Entonces, todo lo que se les ha informado que debe ser la preparación para participar de la Santa Cena, saben que son todos los bautizados. Ya se ha dicho quiénes pueden y quiénes no pueden, es cuestión de conciencia, porque solo Dios conoce a cada uno de nosotros. Amén. Y quién se siente apto para participar. De todas maneras, mañana tenemos entonces Santa Cena aquí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, voy a invitar a nuestra hermana Piedad para que ella promocione la ofrenda en el nombre del Señor. Porque queremos en esta noche, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Después de la palabra tendremos una ceremonia que va a ser dirigida por nuestro supervisor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. De verdad que estamos muy agradecidos con el Señor el día de hoy, ¿verdad? Amén. Dios está moviendo y está haciendo cosas grandes y maravillosas. No nos sorprende porque nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder. Amén. Así que yo les invito, hermanos, rapidito, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y como dice la palabra del Señor, de lo recibido de sus manos, de eso le damos al Señor, porque nada tenemos. Todo es de Él, el oro y la plata y todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor, amén. Y estamos muy contentos por la visita de los hermanos, por el hermano Nicolás, por la hermana Alejandra y por nuestro pastor, el hermano Antonio Silva. Gracias al Señor por ellos y porque son de bendición cada vez que vienen a visitarnos, amén. Oremos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre del Cielo, en esta hora delante de tu presencia.
presencia, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tu misericordia, Señor, y tu gracia se ha derramado sobre nuestras vidas. Te presentamos, Israel. Bendice, Señor, este país, Padre del cielo. Presentamos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que tú tomes control en sus vidas, para que tú les bendigas cada día, Señor, en tu nombre santo. Gracias por todos esos lugares donde entramos a trabajar, Señor, y nos bendicen, Señor Jesús. Ahora te pedimos en tu nombre glorioso, Señor, que seas tú multiplicándoles a cada uno de mis hermanos, Señor, para que nadie padezca necesidad, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en tu nombre santo, Jesús. Aleluya. Señor, háblame a mi corazón, a mi espíritu, a mi ser.
que tu palabra penetre en mi vida y yo pueda entender el propósito tuyo en mí. Amén. Entonces vamos a orar con nuestro hermano. En el nombre del Señor. Amén. Oremos, Señor Jesús. Aquí está nuestro hermano en esta noche. Seas tú, Dios de la gloria, sobre su vida. Transmite la palabra de vida en esta noche. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese maná del cielo. Esa lluvia con poder y gran gloria. Oh, esa palabra que transforma, Señor. Úsate tu hermano esta noche y háblanos. Háblanos en los secretos de nuestro corazón para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Gracias, Señor, por nuestro hermano. Gracias por el poder de tu Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ay, Dios, bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Bueno, muy contento nuevamente de decirles que de ver rostros nuevos. Bien, contento de ver a Frank y a Andrés también aquí. Gloria al Señor. Dice acá, versículo 21 a 23. 14 de los libros de Hechos, versículo 21 a 23, dice: y después de anunciar el Evangelio aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Amén. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Amén. Bueno, después de la enseñanza de la palabra, vamos a tener una, como decía el hermano, una ceremonia especial. Se puede decir acá, como dice la palabra del Señor, constituyendo. Vamos a constituir, vamos a posicionar a nuestros hermanos como, bueno, hermano Alfredo como pastor en este momento. Y al hermano Juani lo vamos a constituir como con tarjeta de predicación para empezar este proceso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y teniendo esto en mente, es bueno que la iglesia entienda lo que es el oficio del pastor. Amén. Amén. Al entender cuál es el oficio del pastor, también entendemos cuál es nuestra posición, nuestra como ovejas. Amén, amén, amén. Amén, porque eso va de parte y parte, ¿no? Amén, gloria a Dios. Es importante que entendamos cuál es nuestra posición. Amén. La Biblia nos revela a nosotros lo que Dios quiso hacer con su iglesia. Él es nuestro pastor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Él es el pastor de los pastores. Amén. Él es el que manda. Amén. Todo. Amén. Gloria al Señor. Pero muy bien lo dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que Él constituyó. Amén. Amén. Es Él quien constituye. Dice el capítulo 4 de los Hechos, versículo
7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. Amén. Amén. Estamos leyendo en Efesios 4, ahora mismo, Efesios 4, versículo ¿qué? 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Entonces, esta idea del pastor, esta idea de los líderes espirituales de la iglesia, no es idea del hombre, es idea de Dios. Amén. Entonces, lo que estaban haciendo aquí los apóstoles en el libro de los Hechos, estaban cumpliendo con lo que Dios ya había establecido. Amén. Entonces ellos iban constituyendo ancianos. Y cuando habla de ancianos, se refiere a una gente anciana con el bastón. No, se refiere a ancianos en el Señor. Amén. En madurez. Para dirigir a otros. Amén. Entonces, habían recibido como apóstoles, por eso que dice muy bien aquí, que Dios constituyó a unos apóstoles. Amén. O sea, primero apóstoles. Porque hay como un orden como de jerarquía, si se puede decir de esa forma. Amén. De orden. Amén. Como Dios constituye las cosas. Amén. Amén. Y por medio de estos, Dios constituye a otros. Gloria al Señor. Aquí ninguno es una tuerca suelta. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Yo tengo a mis superiores en el Señor. Los hermanos tienen a sus superiores en el Señor. Amén. Y todos nos debemos a alguien. Amén. Amén. Todos nos debemos y tenemos que estar sujetos. Amén. Dios se manifestó en carne. Amén. Se hizo hombre y nos mostró lo que es ser obediente. Amén. Nos mostró lo que es ser obediente y obediente hasta la muerte. Gloria a Dios. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Esto es serio. Esto es serio. De todas formas, Dios tiene su conductor regular. Y Dios ha confirmado su palabra. Amén. Con lo que estamos viendo hoy en día. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y tenemos que nosotros ser conscientes de que la obra no es del hombre, sino es de Dios. Amén. Pero sí, Dios ha constituido hombres, oficios, para Él obrar a través de ellos. Porque muy bien lo dice aquí. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores, los dirigentes en el Señor, no son perfectos. No son perfectos. Esa es la cosa que a veces la gente dice que, uy, el pastor tiene que ser una eminencia, algo como con la aureola aquí, intocable. No, son hombres y mujeres. Son hombres, porque el ministerio se la da al hombre. Son hombres como un hijo de ellos. ¿No es así? Sí es. A quien Dios les ha dado una unción. Amén. A ti
que Dios les ha dado una autoridad específica. Los ha autorizado para ejercer un oficio de parte de Dios. De parte de Dios. Entonces, nosotros tenemos que reconocer no al hermano Alfredo Mestre, sino al pastor. ¿Entiendes la diferencia? No es reconocer al hermano Antonio Silva, sino reconocer al pastor. Gloria al Señor. Nosotros obedecemos a nuestros pastores. Y lo dice muy claro en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Lo dice clarito. Si usted quiere discutir conmigo, venga después y charlamos. Lo dice bien claro aquí. Capítulo 13. Dice. Así que, versículo 17, dice, obedeced a vuestros ¿qué? Pastores. Obedecer a vuestros pastores y qué? Sujetaos a ellos. Esa es la bendición. Ven. Esa palabrita, hermano, Señor, sujetarme, Señor. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Entonces usted no se tiene que sujetar y obedecer al hermano Antonio o al hermano Fredo o al hermano Johnny en su momento con diaria. No, eso es al pastor. ¿Me entiende la diferencia? Aleluya. Ahorita cuando tengamos la ceremonia vamos a hablar un poquito de eso. Pero tenemos que entender que cuando se habla de la sujeción a las autoridades que Dios ha establecido, no se habla solamente de las autoridades terrenales aquí, como los policías, los ministros y gobierno, no, pero también las autoridades en la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. El libro de Romanos, capítulo 13. Dice la palabra del Señor acá. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ni las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien quiere oponerse, o quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Y después empieza a hablar, por supuesto, de los magistrados, de todo lo que es las autoridades civiles y todo eso. Pero aquí dice, somete a toda persona a las autoridades superiores. Y en la iglesia Dios ha establecido autoridades. Amén. Y nosotros tenemos que someternos. Amén. Y aquí lo explica donde leímos en Hebreos, porque ellos que velan y se desvelan también. Amén. Velan y se desvelan. Aleluya. Sí. Dice acá, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea que esto es serio, hermano Alfredo, hermano Alfredo, solamente un nombramiento así para que diga finalmente soy pastor. No. Esto conlleva una responsabilidad. Porque una responsabilidad. Como quienes han de dar cuenta. O sea que al pastor se le entrega una ovejita y ellos tienen que dar cuenta por lo que se le entregó. Sea muy grande. Y ninguno de nosotros estamos en la posición para presentarnos delante de aquel que es nuestra autoridad y decirles
tú lo tienes que hacer así, tú lo tienes que hacer así, tú lo... no. Porque ellos tienen sus superiores. Amén. Amén. Le digo mucho amén, pero es verdad. Porque es muy fácil decirle al otro lo que tiene que hacer cuando uno no está en los zapatos del otro. Sí, amén. Muy fácil. Porque esa persona no tiene la responsabilidad. ¿Entiendes? No la tiene. Es fácil, es fácil decirle al pastor cómo tiene que ser cuando él no es pastor. Hay creyentes que saben más lo que es ser un pastor que el mismo pastor. Así es. O sea, la bendición. Así es. Saben exactamente, por ellos no son pastores. Porque ellos saben exactamente lo que tienen que predicar, lo que tienen que hacer, cómo tienen que mantener su hogar, cómo tienen que ser sus hijos, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que manejar la plata, cómo tienen que manejar el auto, cómo tienen que comer, todo, cómo tienen que vestirse, todo tienen que saber. O sea, oye, eso, si usted sabe todo eso, ¿por qué no orar al Señor y dice, yo, Señor, envíame a mí? Eso lo sabe excelente. Ah, otra cosa diferente cuando el Señor llama a uno, yo no dejo, no, yo no soy. Pero esto de ser pastor, no es idea de uno. Amén. Es idea de Dios. Amén. No es que yo escojo, ¿sabe qué? Yo quiero ser pastor porque, ay, chévere estar a cargo de una congregación, chévere que tener que la gente que le diga a uno pastor, chévere eso, ese reconocimiento, ay, qué lindo, eso es como, oye, si usted quiere meterse a esto por eso, esa hace su recompensa. Así es. Eso hace que le digan pastor, que chévere, esa hace su recompensa. Y no va a pasar de eso. Por esto no es por eso. Primeramente, Él es que constituye. Y cuando se habla de que Él es que constituye, te dicen que Él es quien llama. Amén. 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 Él los llama. Amén. Amén. Gloria a Dios. El hermano Johnny va a entrar en el proceso que se llama el proceso de formación. Miembro del proceso de formación ministerial, lo que se llama tarjeta de predicador. Es un proceso en el cual se inicia para ver si él realmente él tiene el llamado, porque tiene que ser probado. Amén, amén. Eso es así, hay un comienzo. Para todo hay un comienzo. Para ver que él se dé cuenta delante de Dios si realmente tiene un llamado o no, porque a veces uno piensa y quizás no es así, ¿cierto? Bueno, sinceramente, oye, Señor me llamó y todo, pero a veces uno se equivoca, como que escuchó mal el mensaje. No era eso, ¿me entiendes? Puede pasar, se ha pasado. Bueno, entonces es un momento de prueba para que Dios confirme, si lo ha llamado, para que Dios confirme aquel llamado que Dios le ha dado. Amén. El hermano Alfredo, él entra en la fase número 2, que es miembro del proceso de formación ministerial, fase 2, tarjeta local. ¿Por qué? Porque él ya ha pasado ese tiempo de proceso de ver, se le ha reconocido el trabajo que ha ido haciendo, se ha confirmado. Y bueno, la iglesia decidió reconocer la tarjeta del local. Amén. A esto quiero decir que nosotros, Dios nos llama. Amén. Dios nos llama. Yo personalmente no escogí ser pastor. Yo nunca escogí eso. Yo quería ser profesor de geografía. No, cuando era niño quería ser piloto de avión. Por eso no era ningún llamado. Eso era yo, que mi papá trabajaba en el aeropuerto y yo iba a los aviones y que ya quería ser piloto. Qué chévere. Ser piloto. Y crecí con ese, quiero ser piloto. Crecí. Y fui a la escuela, pero ya quiero ser piloto. Fui a la escuela secundaria y ¡shum! Y me avisé que eso no es para mí. Porque no me gusta la matemática. Y la física, esos son números. No, mamá, que yo no soy de números. Cada uno tiene sus tendencias, ¿no?
Y yo para los números soy terrible. Y eso, de física y todo eso, entonces me di cuenta, no, eso no es para mí. Y después miré y todo eso, y me gustan los países, todo lo que hay con viajar. Me gustan los países, conocer las culturas, hablar con profesor de geografía. Y cuando estaba en ese proceso estudiando, fue que recibí mi llamado. Para servir a Dios. Gloria a Dios, amén. Porque así empieza. Es que, hermano, somos todos servidores. Amén. El pastor es un servidor. Amén. Eso es lo que somos. Así es. Somos siervos de Dios. Amén. Me llamó para servir a Dios. Para servir a él. Aleluya. Cuando dice que tú serás pastor, nada. Tú serás misionero, nada de eso. Solamente yo estaba en ese momento colaborándole a un misionero en Francia y me llevó por ahí a conocer Barcelona. Cuando estaba en Barcelona, yo sentí de parte de Dios como que vi a las personas con los ojos vendados y sentí una voz dentro de mí que me decía: y tú serás de aquellos que les va a quitar las vendas. Eso fue todo. Aleluya. Eso es todo. No es que tú seas pastor, que tú seas ministro, que tú seas aquí mismo en la junta, aquí, no sé cuánto, ni en la jerarquía, no, nada de eso. Gloria a Dios. Entonces, ¿ven eso? Somos todos siervos. Amén. Y bueno, yo no sabía cómo iba a quitar las ventas, pero yo estaba en Canadá en ese tiempo. Y dice que iba a quitar las ventas aquí en Europa. No sé cómo hacer eso. Por en su tiempo, Dios fue revelando su propósito y me fue capacitando y fue concretizando aquel llamado. Amén. Confirmando el llamado. Gloria a bueno, Dios. Dios constituye. Amén. Dios constituye. Y qué bonito nosotros ser parte de una iglesia que es organizada. Amén. 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 Una iglesia seria. Amén. Una iglesia que tiene una estructura. Amén. Sí, Señor, amén. No es por nada que la iglesia todavía se mantiene y tiene más de 80 años ya. Aleluya. Más de 80 años. Amén. Y eso se hará hasta que el Señor quiera. Yes. Que el Señor venga. Pero la iglesia se ha mantenido porque la puerta del infierno no prevalecerá contra el infierno. ¡Gloria a Dios! Y entonces, Dios muestra su propósito en que cada congregación tenga su pastor. Amén. Amén. Cada congregación tenga su pastor. Hay muchas congregaciones hoy en día en el mundo que no tienen pastor. Se reúnen los hermanos y hay un hermano que por ahí predica, el otro día otra vez predica, pero no tienen pastor. No tienen pastor. Hasta que un momento dado uno se destaca por ahí y los demás lo ven como el líder. Y hasta cuando Dios llama. Amén. O viene por otra parte, lo que sea, pero es Dios quien hace la obra. Amén. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios que los apóstoles iban andando por ahí y ellos iban constituyendo. Mira lo que dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio y Antioquía. Y no es Antioquía, Colombia, eso es acá por acá. Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, confirmando los ánimos de los discípulos. Amén. Amén. Gloria a Dios. No de los pastores, de los discípulos. Porque realmente nosotros también somos discípulos. Amén. Todos somos discípulos. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Ven? Y después de haber hecho eso, dándose cuenta de la necesidad, constituyeron. Amén. 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 Dirigido por el Señor. Amén. Aleluya. Porque nosotros creemos en el liderazgo de nuestros dirigentes. Amén. Amén. Creemos que Dios a través de ellos nos dirige. Amén. Lo mismo acá. El pastor tiene un dirigente. ¿Quién?
que tiene su pastor. Amén. Entonces tenemos que entender el orden. Amén. Gloria al Señor. Porque como lo dije hace un momentico, no somos nosotros tuercas sueltas. Sí. Gloria al Señor. Amén. Es muy difícil para el hombre someterse. ¿Sí o no? Es muy difícil para el hombre y la mujer obedecer. Sí, señor. Complicado eso. Si a la mujer, si a la mujer al principio se le dijo eso, imagínense. Imagínense. Vamos allá al Génesis, donde comenzó todo. Miren lo que dice aquí. Dice, cuando el Señor estaba dando los castigos, no estaba repartiendo castigos, el Señor. Dice, ya le dijo a la serpiente lo que iba a hacer. Y después vino la mujer. ¿Qué le dijo la mujer? ¿Qué le dijo la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor de la salud, los hijos. Y mira lo que dice esta parte, sí, esta parte es interesante. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñará a ti. ¿Por qué? Porque eso nos cuesta. ¿O no es así? Sí, es. Hermanas, eso cuesta, ¿no es cierto? Sí, así es. Eso cuesta. Y a los hombres también les cuesta. A los hombres también les cuesta someterse. Porque es que eso hace parte de la naturaleza caída. Todos nacimos propensos a desobedecer. ¿Ven? A ningún niño se le enseña a desobedecer. Eso lo aprenden solito. ¿Sí o no? Hay que enseñarle a obedecer. Por desobedecer, no hay que enseñarle. Eso le sale natural. ¿Sí? Natural le sale. Por el que sea le obedece. Porque es innato en el hombre no querer someterse. No querer sujetarse. Pero ahora el Señor de la iglesia está linda. Amén. Está diciendo. Está diciendo. Lo mismo que le dijo ella a la mujer. Lo mismo. Y dice: tu deseo será para tu marido. Amén. Y él se enseñará. Amén. ¿Quién es nuestro marido? Señor. Este no es. Él es de arriba. Amén. 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 Él es de arriba. Él es el que manda. Amén. ¿Por qué manda a través de quién? A través del pastor. Amén. Gloria al Señor. Dije gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entendamos eso. Amén. Cuesta. Pero no es una cosa más de que me cuesta, no. Sí, es un hermano que tiene ya 40 años de cristiano y me da cuenta. No tiene que madurar, tiene que crecer. Tiene que llegar a sus esperas de los recién convertidos. Es más, los recién convertidos a veces más que los viejos. Los viejos están resabiados. Dependiendo de cosas, de malas costumbres, no sé qué. Los nuevos convertidos hoy obedecen todo. No hay problema, sirven todo. Pero los viejos, son cosas serias. Por eso es que ellos tienen que ser como niños. Señor, así que sean niños. En esa parte, ¿no? Gloria al Señor. Así que Él mismo constituyó y cada iglesia necesita tener su pastor. Amén. Y qué bonito ser parte de una iglesia que es como la nuestra, que tiene su orden y que vela por las congregaciones, para que tengan su pastor. Amén, aleluya. ¿Entienden? Qué triste es ver congregaciones en que no tienen ese paraguas sobre ellos,
de líderes y que se desintegran y comiencen y recomiencen y no sé qué, y es un desorden. Es un desorden. Ahí cada uno se hace un pastor por un tiempo, y él se mete las patas, y después viene otro, que entre ellos mismos, y no sé qué, este se robó la plata, entra otro, y el otro lo cogieron en adulterio, y viene otro de ellos mismos, y siempre ellos mismos meten las patas. Entre ellos mismos. Y nadie le debe, nadie tiene que rendirle cuenta a nadie. No. Aquí tenemos que rendir cuenta porque tenemos que rendir cuenta. Y no solamente los creyentes, sino los pastores también tienen que rendir cuenta. Y el pastor tiene que rendirle cuenta primeramente a Dios. Primeramente. Y también a sus líderes. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tienes que rendir cuenta a Dios. Amén. Y a sus dirigentes. Amén. Gloria al Señor. El pastor no está en la posición de decir, no, yo solamente le rindo cuenta a Dios y yo no le rindo cuenta a consistorio. No. No, yo le rindo solamente cuenta a Dios y al hermano Antonio nada. No. ¿Qué es eso? El ministro con esa actitud tiene que aprender que no es así. Que hay un orden. Y por eso aquí mismo lo leímos aquí al principio. Los que constituían eran los apóstoles, porque ellos eran los que Dios había indicado para que sean los dirigentes. Amén. De la iglesia en ese entonces. Pablo, el apóstol, él se sometía a los apóstoles, a los doce. Amén. Él iba en sus viajes misioneros y tenía que regresar a rendir cuenta de lo que había hecho. Amén, así es. ¿Quién lo mandaba? El Señor, a través de la iglesia. Amén. Estaba en el ayuno y dijo, apartame a Pablo. Y lo mandaron. ¿Me entiende? Porque así es que obra Dios. Amén. Debemos entender el orden de cómo Dios obra. Una vez se me presentó en la iglesia un hermano. Y en Holanda, estaba en ese entonces, era pastor misionero en Holanda. Y bueno, en ese tiempo no era fácil conseguir papeles para establecerse en Holanda como aquí tampoco era fácil, ¿no? Pero bueno, cuando las cosas son de Dios, son de Dios. Y fuimos, hicimos la vuelta, nos sometimos y Dios obró, hizo milagros y todo, nosotros manteniéndonos siempre en la ley. Nunca haciendo algo que fuera a decir, no, ustedes están ilegales, están en contra de la ley. No. Nuestra iglesia, todos los que están aspirando a ser pastores, tienen que primeramente someterse a la ley. Amén. Tienen que estar por lo menos en un proceso o tienen que estar legales. Porque la iglesia no puede tener ningún pastor ilegal. Porque eso es testimonio. Si la iglesia dijo someteos a la autoridad y el pastor es el primero que nos somete, no ande con la iglesia. No, estamos mal. Voy a ser ejemplo. Aleluya. Y entonces, Pablo tenía que someterse. Tenía que someterse a sus líderes. Y nosotros lo tenemos que someter. Gloria al Señor. Amén. Entonces, cada congregación tiene que tener su pastor. Amén. Cada rebaño tiene que tener a su pastor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo salí al ministerio, había un rebaño, una congregación en la Atlantic City, en Nueva Jersey, Estados Unidos, y no tenía pastor. Y entonces los hermanos, los dirigentes de la iglesia me llamaron para aprender esa obra. Y
Y nosotros estábamos con mi esposo orando que yo nos abriera una puerta para servirle. Y bueno, yo no sé otra puerta ahí. Por esa congregación no tenía pastor. Yo fui a visitarlos para ver la congregación, la ciudad, y para ver, confirmar si Dios realmente quería que yo fuera allá. Cuando fui allá y todo eso, me di cuenta que sí. Regresé a Canadá y no sé, y empezamos a hacer la puerta para irnos para allá, y ¡pum! Me dio un accidente. Y yo iba a salir a atender esa obra dentro de un mes, y ¡pum! Tuvo un accidente. El que iba a ser pastor tuvo un accidente. Y cuando estaba en esa ambulancia, yo no sabía lo que me había pasado, porque un coche me cogió la pierna, aquí me la desbarató, yo no sabía lo que tenía, sangre por todas partes, el escándalo. Y me llevan a esa ambulancia, y yo ahí preguntando al hombre, oye, ¿qué tengo? No sé, dígame qué tengo. Ah, tú tienes la pierna atada con un lenguaje todo raro. Y después, ok, pero ¿cuánto se va a demorar la recuperación? Para mí era porque yo había dado ya, había dicho que yo iba a estar tal fecha atendiendo a esa congregación. Dígame, por favor, ¿cuánto se va a demorar en que esto se arregle? Me dijo, tranquilo, que eso va para largo. Y le dije, tranquilo. Y sinceramente, hermano, yo no estaba preocupado tanto por mí. Yo personalmente estaba preocupado por la gente allá. Porque una iglesia sin pastor. ¿Entiendes? Entonces iba a ser que eso se iba a tardar más todavía. O que iban a coger a otro. No importa. Pero hay un dolor de una iglesia que no tiene pastor. Imagínense, uno tiene su dolor, imagínense el dolor de Dios. Que una iglesia no tenga pastor. Dios atiende, Dios es maravilloso por el propósito de Dios, que cada iglesia tenga su pastor. Amén. Gloria a Dios. Hasta que fuimos después de 6 meses, bueno, ya de nuevo llegamos allá y atendimos la obra, gloria al Señor. Bueno, lo que me quiero decir, hermanos, es que Dios no deja a su cuerpo, a su iglesia, con la mano vacía. Hubo un tiempo atrás en que la iglesia en Francia, la iglesia en París, no tenía pastor tampoco. Pasaron años y no tenían pastor. Los hermanos de ellos habían nombrado un líder, y bueno, había una junta y todo, y cada uno predicaba y no tenían pastor. Colombia estuvo mirando, orando, y hasta que Dios, después de años, mandó un misionero. Pero lo que es de Dios, hermano, amén, se mantiene. Amén. Amén. Lo que es de Dios perdura. Amén. Y la obra aquí en Israel, con la misericordia de Dios, amén, hermano. Amén. Se mantenido. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y no se ha mantenido porque usted es buena gente. Porque usted y yo sabemos que no somos buena gente. Amén, amén. Sí, señor. Sí, amén. Sí, es. Porque no te ves la espalda. Sí, amén. En el fondo. Sí, señor. ¿No es cierto? Mira, aquí dice así, porque sabes, está llorando. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Pero Dios en su misericordia, amén, en su misericordia, ha dado este local. Amén. Gloria a Dios. Claro, eso es un lujo. Amén. Aleluya. ¿Cómo se da el lujo que los musulmanes quieren que ellos desearían tener este lugar? Sí, señor. Están ahí como animados allá arriba, porque ellos desearían tener este lugar. Y nosotros vamos a tener. Amén, así es. ¿Qué tal? Amén, amén. No, pero le damos la plata, ¿no? ¿Qué tal? La plata no vale esto. ¿Cómo matar un púlpito predicando el evangelio y aquí a la? No. De una misma fuente no pueden salir de él. Amén. No pueden. No pueden, imposible. Así que la obra se ha mantenido por la misericordia del Señor. ¿Cuánto dice la mente? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que nosotros
nosotros tenemos que entender que el pastor está ahí para atender la obra. Amén. ¿Para qué? Como lo dice en el libro de vamos allá al libro de Salmos. Dice aquí, hablando de los pastores de ovejas, dice Jehová mi pastor, nada me faltará. El lugar es dedicado a pastos. Amén. 23, ¿no? 23. Salmo 23. El lugar es dedicado a pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu guarda está quedado, me sostendrá en aliento. Aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Urge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. Aleluya. Está hablando de Jehová, está hablando del Señor. Amén. Amén. Pero también está identificando ciertos aspectos que el pastor hace. Amén. ¿Sí? Amén. 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 Claro. El pastor está ahí para que nada nos falte. Así es, amén. Uy. Eso no quiere decir que después de una fila para que quebrar, que usted dijo, yo que se cheque. Hermano, por favor, déme. No, tampoco. No de esa manera. No de esa manera. Por favor, respete. No, que a veces gente la conoce, la persona confunde. Y no solo te confunde, pero se aprovecha. Son como sinvergüenza. ¿Sí? A veces piensa que el pastor tiene plata. No. El pastor no tiene plata. El pastor tiene que oler a oveja. Amén. Sí. Amén. El pastor tiene que oler a oveja. El pastor recibe lo que Dios le da. Amén. 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 Para atender sus necesidades y las necesidades de la obra. Amén. Amén. Sí. Así es. ¿Sí? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Las personas que han venido con situaciones a mí, claro, ellos vienen con la situación, para eso yo les doy plata. Sí, es que uno también se la oye de lejos. Sí, yo sé por dónde viene este hermano, pero tampoco le va a hacer falta de respeto, no. Pero cuando la persona viene aquí, uno orienta a la persona. Amén, amén. La ubica. Amén. ¿Entiendes? Y por eso es importante que los dones del Espíritu también se reflejen en aquel que va a ser pastor, con palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y claro, cuando uno ya sabe por dónde es la cosa, ya tiene el discernimiento. Pero palabra de sabiduría, para darle a la persona la solución. Amén. ¿Qué es que necesita? Hay personas que han venido. Una vez un hombre se le presentó al hermano Álvaro, mi suegro, y todos estaban en la casa, y se le presentó en la puerta de la casa pastoral. Claro, él sabía que ahí tenía el pastor, claro, que ellos saben. Y pidiendo plata. Y entonces, el hermano Álvaro dijo, necesito plata para esto, y se dijo que un hombre que necesidad, ¿por qué? Porque no todos son vividores, ¿ah? Hay uno que está realmente necesitado, sí, y uno tiene que tener también el discernimiento para ver eso. Amén. Es cierto, hay uno que son vividores, pero hay uno que realmente tiene una necesidad. Amén. Y el hermano dijo que había una necesidad, y entonces yo digo, pero tú qué sabes hacer. No, yo sé pintar. Ok, ven mañana a las 5 de la mañana aquí, no sé qué. Ok, y vino el hombre. Como que le pintó la casa, la iglesia, no me acuerdo, y le pintó, y hizo un buen trabajo, era buen pintor. Y el hermano le pagó por eso. Y como era buen pintor, los hermanos se dieron cuenta y lo contrataron en otra casa. O sea que se hizo un negocio. Fue bendecido. Fue bendecido. Claro, amén. ¿Me entiendes? Entonces, uno puede decir ahí,
que el pastor le proveyó, porque no era la manera que ellos querían. Claro. Sí. ¿Me entienden? Sí, señor. El pastor ahí está para orientar a las personas en el camino que tiene que ser. Amén. ¿Me entienden? Amén, amén. Gloria. Así que eso es algo. Entonces, claro, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y si el hombre está conectado con la presencia de Dios, claro, el que orienta a la persona para que a esa persona nada le falte. Sí, así es, amén. ¿Me entienden? Es como la viuda, que no tenía nada, sino que tenía un poquito de aceite. Y harina. Tiene un poquito de aceite. ¿Y qué hizo el profeta? Entonces dice, no, mira, ¿sabes qué? Vete para allá. A pedir todo, vasijas. Y aquí empieza a llenar con ese poquito de aceite. ¿Me entiendes? Amén. Pero no es que el profeta dijo, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues no tengo plata. No tengo aceite. ¿Sabes qué? No. Él con sabiduría y con dirigido por Dios le dijo lo que tenía que hacer. Amén. Sí, Señor. Y el Señor hizo un milagro. Amén. Entonces Jehová mi pastor, nada me faltará. Y qué bonito que tuviéramos pastores que estén conectados con la presencia del Señor. Amén. Claro. Claro. Por eso que hermanos, ore por su pastor. Amén. Claro. ¿Creen que eso es así nomás? No, ore por usted. Amén, amén, amén. Aleluya. Espere que el pastor ore por usted, pues usted ore por él. Amén, amén. Ore por él. Si pone el pastor, nada me faltará. El lugar dedicado a pastos me hará descansar. Gloria al Señor. Junto a agua de reposo me pastoreará. Gloria al Señor. Amén. Aquí está hablando de la comida. ¿Sí? El chucuchuco del voy a decir la hermana Chichac, que la hermana y a veces digo, no hay nada que comer y en un momentico preparo una comida ahí. Chichac. Como arte de magia. Chichac. Chichac, dice. Por arte de magia hace un plato de comida y bueno. Sí. Bueno y chichac. ¿Entiendes? Pero que el pastor pueda darle de comida a sus ovejas, a sus ovejas que saciadas. Amén. ¿Quién? Amén. Claro, es deber del pastor. Amén. Buscar el rostro de Dios. Amén. Es deber del pastor ir al supermercado en oración. Amén. Y decir aquí, productos buenos, ¿sabes? Nada, comida tratada. Amén. Dirigirse a la gestión de productos orgánicos. Ajá. Lo más caro. Sí. De todas formas, en el cielo es lo que hay. En la presencia de Dios es lo único que hay. Amén. Buena calidad. Amén. Y se va a ir al supermercado de Dios y dice, bueno, esta semana necesitamos esto, estos ingredientes aquí, aquí, acá. Se mete la palabra de Dios, que es la receta, ya tiene los ingredientes, se mete la receta. Amén. Y dice aquí, y es como la preparación y listo, y después lo saca del otro y se lo trae al pueblo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Tienen una buena palabra, oren por su pastor. Amén. Amén. Oren para que Dios, Dios le pueda dar la fuerza. Amén. Que pueda tener tiempo. Amén. Para poder escudriñar la palabra. Amén. Para poder estudiar. Para que pueda recibir también. Porque es que hermano, uno es pastor, pero también necesita. Amén. Amén. Al primero que le predican a este. Para que este le pueda predicar acá, tiene que ser predicado primeramente por Dios acá. Sí, amén. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Amén. Para que le dé buen pasto y buenas aguas. Amén. Amén. Porque la oveja, hermano, la oveja lo que hace es irse a YouTube. Te caen callado. Se van a YouTube o para ir a escuchar la última bomba de explicación por ahí que estaba por ahí, se van, bueno, aquí no sé tanto, pero se van de iglesia en iglesia buscando ahí el pastor bomba por ahí que está, que lo están promocionando, así que olvídese de eso. La oveja no sabe alimentarse sola. No sabe.
La oveja, ¿sabes usted que la oveja no sabe reconocer entre buen pasto y mal pasto? Lo sabe. Se mete por allá y se mete el problema ensartado entre las espinas y todo eso, porque ya lo que está allá, pues no lo reconoce, no sabe cómo llegar. Amén. Sí, necesita un pastor. Amén. Sí, ve agua y no mire el peligro, puede ser agua tormentosa, puede ser agua mala. Por eso que ve agua y se mete a beber. La oveja no sabe. Porque la oveja como que es lenta. Con todo el respeto. Por eso quemamos en serio. Amén. Y reconozcamos porque es quemado. Somos ovejas. Amén. Y necesitamos dirección. Amén. Yo también soy oveja. ¿Será usted que también soy oveja? Porque también tengo un pastor. Amén. Sí, mis dirigentes son mis pastores, mis dirigentes. Amén. Y a veces uno vende las patas también como oveja. Oveja pastor. Sí. Y necesita después venir pastor a sacarme de entre medio de la espina por ahí que quede ensartado por ahí. Sí. Por eso es que necesitamos pastor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Diga gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Acá en medio de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Tu vara. ¿Sabes para qué tiene una vara? Para todo. Sí, para guiarla. Y el callado. Direccionarla. Para darle duro. Para correr. Para corregir. Para para corregir. No, el palito solamente para que le diga así, hermanito. Bueno, no, también para darle. Claro. Claro, hermano. También, a veces eso también toca, hermano, a veces. Tengo que poner en disciplina a veces. A veces tengo que poner en disciplina, ¿no? A veces toca. Así es. Toca dar mi huacacito ahí. Poner disciplina, porque la disciplina no es para infundir dolor, pero para corregir, para que haya un crecimiento. Amén. Y a veces la oveja quiere descarriarse, ¿no es cierto? Y con amor el pastor la corrige. Amén. Con amor, porque no es por nada que dice primeramente, dice primero, confortará mi alma. Amén. Me guiará por senda de justicia. Todo bonito, amén. Amén. Aunque tenga de sombra, muerte, no te me algo porque está conmigo. Amén. Amén. Por lo tu vara, tú quedas muy fundida. Amén. 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 Claro. Amén. Claro. Tiene que haber esto primero para que esto de acá vaya a dar resultado. Amén. Tiene que haber ese amor, ese cariño, ese cuidado, para que después la vara le diga gracias por tu vara, gracias por la disciplina. Pero si no hay cariño, si no hay amor, si no hay cuidado, si no hay ese sentir, eso se va a sentir como una ofensa. Tenemos que tomar conciencia de eso. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la iglesia necesita de su pastor. Amén. Por el Señor, amén. Necesitamos someternos a ellos. Amén, amén, amén. Ninguno puede decir, yo no necesito pastor. Yo tengo mi pastor arriba. Sí, pero que soy súper espiritual. Mi pastor, Jesús es mi pastor. Su pastor aquí también. Claro. Es más, él es su pastor a través de este pastor. Gloria a Dios. Amén. Así es. Ese es el orden. Amén. Ese es el orden. YouTube no es tu pastor. Amén. Pastor online. Eso no existe. Pastor en línea. No. No es que tiene que
termine de usted. El día con el Señor. Claro, mi precio y niña. Así que, hermanos, tenemos que desarrollar nosotros cómo ser buenas ovejas. Amén. Hermano, como decía aquí el versículo que leímos aquí en Hebreos, mira, vamos de nuevo para allá. Amén. Esto, hermano, que uno tiene tan poco tiempo aquí, uno tiene que tener toda la noche, vigilia una vez. Dice acá. ¿Hebreos qué? Dice aquí, Hebreos 3, eso lo estamos leyendo, y suavizar a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Amén. Oiga, esa partecita para que lo hagan con alegría. ¿Quién haga con alegría? ¿Quién? ¿A quién está hablando aquí? Dice, obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos. ¿A ellos? ¿A quiénes? A los pastores. Porque ellos velan por. ¿Quién? Velan por vuestras almas. Amén. Como quienes la dan de cuenta. ¿Para que lo qué? Para que lo hagan con alegría. ¿Quién lo haga? ¿Quién? Miren lo que dice aquí. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes dan de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría. ¿Para que lo hagan quién? ¿De quién? ¿Quién lo haga con alegría? ¿Quién? Pastor. Para que el trabajo lo hagan con qué? Con alegría. Con alegría. Amén. Oiga, usted puede ser el instrumento para que el pastor haga su trabajo con alegría. Amén. Sí, Dios. Amén. Así es. ¿Usted sabe que tiene un pastor que tiene ovejas que lo obedece? Claro. ¿Usted quiere tener un pastor siempre con la cara así como... ¿Para el pastel? Sin pelo, hermano. ¿Así? Como enojado, sí. Mal, carlimón. Sin pelo. Entonces no lo obedezca. Claro. Porque no hay cosa más difícil para un ministro del Señor de tener ovejas que no quieran caminar. Sí, así es. Horrible. No en esta iglesia. Pero para que lo hagan con alegría. Amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Porque ninguno quiere tener un pastor quejándose. Ah, que estas ovejas, que no sé qué, que esta gente aquí, que no sé cuánto, es que esto es el manito aquí, no sé cuánto, ta. No. Pero que el pastor pueda decir, ay, tengo una mujer tan hermosa. Amén. Son tan hermosos, ¿sí? Son tan buena gente. Dócil. Sí, mami. Amén. Porque hermanos, que si somos obedientes, estamos siendo obedientes a Dios. Amén. Entendamos eso. Amén. Ellos, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Amén. Y si lo estamos haciendo mal, Dios se encarga de nosotros. Y seguro que Dios se encarga. ¿Y sabe cómo encargarse mi bien? Y si él lo está haciendo mal y de una forma que no es, como Dios lo estableció, Dios se encarga de él. Amén. Y si Dios tiene que quitarle con el otro, Dios se encarga. Amén. Porque no está en nosotros. Hermano, vamos a cerrarlo para quitar a este pastor de aquí. Vamos a llamar a Carlos y cuento. ¿Qué ha pasado? Uh-huh. Ha pasado. Se han puesto aquí. Yo he visto en algunos lugares que hasta los maritos se han puesto allá a hacer cosas que no se ven. Como si fuera esto una compañía que uno vaya a hacer huelga. No. No, yo he visto. Claro. Que de hecho, como el tipo de huelga, afrenta a la iglesia. Eso no es así. Nosotros oramos por nuestro pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es. Amén. Y por eso quise aquí Pablo, Dios de la gloria dice, orad por nosotros. Amén. Orad por nosotros.
deseando conducirnos bien en todo. Y sinceramente, el pastor tiene que tener buena conciencia y deseando conducirse bien. Amén. Y sinceramente, bueno, lo estamos haciendo con esa intención. A veces se cometen errores. Se cometen. Por eso es tan lindo que hace que las cosas se corrijan y todo siga su curso. Amén, amén. Gloria a Dios. Seamos conscientes de eso. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. 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 Y reconocemos su presencia en todo momento. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Este es un momento solemne y voy a invitar a los hermanos que estén atentos. Thank you.
miembros de la iglesia, de la congregación, les encargo delante de Dios que ustedes cumplan con sus responsabilidades y deberes para con este pastor. Amén. ¿Se comprometen? Amén. Hermanos de esta congregación, delante de Dios, que sostengan con sus oraciones, amén, el ministerio de este siervo que hoy va a ser instalado como pastor. Hermanos, miembros de esta congregación, les encargo delante de Dios que se comprometan a ser fieles, amén, y a respetar a su pastor. Amén. Porque habrán de dar cuentas a Dios por su ungido. Amén. Eterno Dios, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por tu obra, Dios. Tú has sido bueno, Señor, de generación en generación. Tú has sido bueno de generación en generación. Oh, Señor de la gloria. En esta hora, Señor, yo presento a mi hermano Alfredo y a su esposa. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo oro por mi hermano Alfredo en esta hora, a quien tú has encomendado esta labor, esta tarea. Dios mío, ha pasado el tiempo, en el nombre de Jesús, Señor, yo, Señor, lo encomiendo a ti para la obra de mi aquí en esta ciudad, en esta localidad, para que él insta tiempo de tiempo, que él predique la palabra con denuedo, Señor, y tú protejas su vida, Señor, lo mantengas, Señor, en el río ubicado en tu presencia, Señor, que lo mantengas caminando en santidad, Señor, que desarrolle los dones del Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, que él, Señor, edifique
habite por medio de ti, Señor, y que Él, Señor, alimente este rebaño con la comida que viene de ti. Úsale, Dios mío, úsale, Dios mío. Usa mi hermana Piedad como la ayuda idónea que tú le has dado, Señor. Susténtala ella también, guárdala, Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, que ella sea de apoyo, Dios mío, que se apoye en su esposo, Señor Jesucristo, en todo, Señor Jesucristo. Úsala, úsala, Dios mío, en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermano. Aquí me presento oficialmente a la hermana Pedro Maestre como su pastor. Del lobo de la sangre. A tu
escritor Isaías: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que nunca te apartes de las enseñanzas de la palabra de Dios. Aleluya. Que lo leas, que lo enseñes, que lo prediques y, por sobre todo, que lo vivas. Amén. Pero, hermano, ¿qué es la bondad? ¿Estás de pie? Vamos a orar. Vamos a orar por nuestro hermano Antonio. Oh, Santo Jesús. Oremos, hermano. Eterno Dios, Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor. Señor, ¿qué quieres sentir, Señor? Oh, Dios mío, tú has confirmado tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, entra, Señor, en este primer peldaño, Señor, del ministerio. Oh, Dios mío, te pido que tú lo guardes, Señor. Guárdasle, Señor, guardas su mente. Que la aprenda, Señor, a caminar tomada de la mano de ti en el ministerio. Úsale, Dios mío. Que él abre tu palabra con denuedo, Señor. Guárdale, Señor, tu seguridad física, oral y espiritual, Señor. Úsale de una forma especial para alcanzar las almas de este país. Úsale, Dios mío, como un instrumento de bendición, como un canal de bendición, Señor, aleluya. Oh, dale dones, Señor, para poder hacer su trabajo con eficacidad. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, don de fe, Dios mío. Oh, Dios mío, Dios mío, milagros y prodigios a través de tu nombre. Dios mío, úsale, Señor, con los idiomas. En el nombre de Jesús, también te ruego, Dios mío, por la buena carrera. Oh, Dios mío, que ella sirva de ayuda en el ministerio de este hermano. Oh, úsala, Dios mío, en todo, Dios mío. Oh, toca su cuerpo, toca su mente, Dios mío. En el nombre de Jesús, que ambos como pareja sean ejemplo, Señor, para aquel rebaño que eventualmente tú les darás. Y que sean ejemplo aquí en la iglesia local donde ellos están asistiendo. En el nombre de Jesús te lo pido, corazón de gracias. Amén. Segunda fase, tarjeta local. Aleluya.
Este nombramiento, tal como lo estipula nuestro reglamento interno, lo faculta para el ejercicio de la predicación de la palabra de Dios, servicios fúnebres, la presentación de niños y la orientación espiritual a los miembros, feligreses y simpatizantes en el país de Israel. Amén. Este nombramiento pretende prepararlo en su aspiración pastoral y lo perfila como candidato al ministerio, tomando en cuenta el llamado personal para la obra del Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra es esta. Cabe notar que todas las actividades inherentes a esta formación serán de manera voluntaria en tiempo libre. El candidato tendrá la dirección y orientación del misionero, a quien le dará reporte permanente de sus actividades. El aspirante mantiene el título de miembro del proceso de formación ministerial mientras cumpla con los principios bíblicos, espirituales e institucionales de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios y en nuestros reglamentos. Amén. Firmado en Tel Aviv, Yafo, el 1 de junio de 2018. Amén. Por Antonio Silva, misionero en el Reino Unido, y por Ramiro Látima, misionero en Francia, miembro de la Comisión Iglesia Protectora Unida en Europa, y Iglesia Protectora Unida de Colombia en Europa, y ahora lo firma el hermano Alfredo, porque ya dijo sí a todo, ¿no? Comisión Iglesia Protectora Unida de Colombia,
en Europa. Entonces, como dijo, amén a todo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, y aquí también le entregamos el certificado a nuestro hermano John Fabián. Sabía que dice básicamente, Iglesia Fraternidad del nombre, registro 5805577095, certifica a Johnny Fabián Sarría Soto como miembro del proceso de formación ministerial, primera fase, para el ejercicio voluntario de la aplicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios y consejería espiritual. Firmado por el hermano Antonio Silva, misionero del Reino Unido, de la familia Orlando, misionero en Francia, misión Iglesia Fraternidad Colombia, Europa, junio 1, 2018, Tel Aviv, Israel. Amén. Thank you.